Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal. Yo soy MK Krauser y como siempre entrenles un nuevo video. Gente, hace muchísimo tiempo que no traía un abriendo packs, gente. Ahora sí vamos a intentar conseguir la colección de esas tres armas que ven allá arribita. Están, la verdad es que están muy bien. A mí me sorprendió un poco que de repente sacaran tres colecciones completas de skins bastante chidos. Personalmente me gusta mucho el que van a ver del lado, bueno, de su lado derecho, ¿ok? Que es el que está como que. Siento que tiene como unos tonos acá de pavo real, no sé. El otro. Los otros son. Me recuerdan mucho como a carnavales de Italia. O qué sé yo. En cambio, este es como un poquito más. Más latino, más maya, más cultura, más plantas, más ya tú sabes, ¿no? Entonces, pues gente, vamos a abrir 20 packs de estos. Yo espero que nos dé para mínimo completar una colección y luego poder tener una carrera armamentística en una privada con ustedes. Porque ya saben que ya no tenemos el modo de juego de carrera armamentística. Así que vamos a darle, gente. Vamos a ir a la tienda a comprar nuestros packs, gente. Que pues tengo muchos créditos. Y ustedes dirán, ni pinches packs acá. Ah, son packs del carnaval. A ver, vamos a comprar rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20. Y ustedes dirán, gente, nah, pero Krause, estos packs no valen tanto la pena porque son solo armas. Pues la verdad, gente, yo ya me olía un poco que solo iban a ser armas por el hecho de que nunca, 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 nunca en los packs que cuestan solo 400 créditos, que fueron los del mes pasado, bueno, los del mes pasado, los de la semana pasada, teníamos la posibilidad de encontrar dos personajes que eran los Trash Bag, ¿no? Y obviamente ahí se juntó un poco con lo que viene siendo pues el Super Bowl y todo eso. Entonces fue como que más. ¿Cómo les explico? Fue como un poco festivo, un poco por temporada. Y pues yo ya me olía un poco que vaya, no iba a haber personajes en el nuevo pack. Sin embargo, gente, yo tengo mucha fe y yo, déjenme en los comentarios cuál es el personaje que más esperan ustedes. Muchos me van a poner a Aaron Griffin porque Rod Ferguson llegó a. Oh, empezamos bien, una épica. Me llegó a comentar algo del actor que da la vida a Aaron Griffin. Y dije que iba a hacer mi lista para poder apuntar lo que me falta. Bueno, gente, ustedes me ayudarán a llevar la cuenta para ver qué es lo que me faltó. Y me lo ayudarán a comentando en los comentarios. Pero yo, gente, yo, el personaje que más espero es Valera, ¿ok? Empezamos bien, vamos a dedicarnos ya a los packs. Tenemos el emblema, que está bastante chido. La Nasher ornamental. Que déjenme decirle que este igual está bastante chulo, ¿ah? ¿Eh? Está como a un pedo italiano ahí. No sé, me gusta, me gusta. Vamos a ver si podemos conseguir épicas. Me imagino que las cinco principales armas son épicas. Empezamos con el emblema repetido. Ok, me están saliendo puras ornamentales. Ya llevo cuatro armas ornamentales. No, voy a llevar la cuenta de cuántas armas, no tanto cuáles. Uy, ya esto lo abrí rápido. Ok, ahora me sale un mix. Tenemos cuatro, una y una. Me voy a revolver. ¿Para qué me hago el idiota, güey? O sea, me voy a revolver. Y, verga, güey, no sé. Creo que, ya viendo las armas que me han salido, creo que me gusta más la ornamental. Va a estar muy difícil. Tengo en total son 20 por 3, 60 cartas. Y cada colección son 14. Entonces son 28 y 10, son 38. Y otras 4 son 42. O sea, tengo de hecho que me salgan 18 repetidas, como de colchoncito. Cosa que, vaya, no me están saliendo repetidas. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Sin embargo, gente, mi suerte. Me prevalece y dice, Krauser, no te van a salir todas las colecciones. Mínimo completar uno, gente. Pero me preocupan las épicas, porque las épicas van a estar complicadas. De momento, casi no hay repetidas. Eso me gusta. Y para las personas que no sepan, gente, acá pueden seguir a mí, Arquitectos. Es mi empresa de arquitectura. Me pueden seguir en Instagram. Típico spam propio que no tiene nada que ver con videojuegos. Pero pues, si a alguien le interesa, ahí se puede dar una vuelta. Ok. Ya nada más, creo que nada más me han salido tres cartas repetidas. Que uno era un emblema, otra arma y ahorita este. Entonces voy bien, voy bien. Ya me dejaron de salir ornamentales, vamos a ver si puedo conseguir épicas. Esas son las más difíciles porque si son cinco, son 15 cartas épicas. Las cuales van a estar muy difícil conseguir 15 cartas épicas. Es algo imposible. Yo creo que voy a necesitar, voy a acabar comprando otros 10 packs. Para ver si puedo completar las colecciones. Ok, me están saliendo muchas armas nuevas. Oh, perfecto. Ya tengo la Nasher y la
Nasher ornamental. Parece que el ornamental está tomando la batuta y quiere ser la colección que salga en carrera armamentística. Oh, no, 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 no. Vamos, necesitamos esas épicas, gente, esas épicas. Este puto emblema ya me salió un chingo. O nada más es un emblema y ya. O sea, nada más ese emblema me ha salido, no me ha salido otro, pero yo creo que este es de la tercera colección, la que no me tocó ahorita. Vamos a ver. Eso sí, gente, hay nuevos personajes para craftear, que son todo lo que viene son las tres colecciones, bueno, las dos colecciones, perdón, de Oscar Luchador. Todos sus skins y sus versiones de personaje están para craftear, así que si alguien no tenía ese personaje y le interesa, pues ya lo puede craftear. Vamos, esa épica. Oh, baby. Bien. Vamos, por favor, que no sea repetida. Lo más triste que te puede pasar en estos packs, que de por sí son tres cartas, y que un arma te salga repetida y épica, eso es triste. Bien allá. No es repetida. De 15 cartas, creo que ya llevo 4 o 5 cartas épicas de las armas, entonces yo creo que voy muy bien. Si no me salió épica. Bien. Ahí, por ahí, como que empiezan las repetidas. Va a estar difícil, gente. Va a estar difícil. Ustedes déjenme aquí en los comentarios cuántos packs necesitaron abrir. Si es que abrieron bastantes para completar la fucking colección. Las épicas, coño. Ya me empiezan a salir repetidas. Ve. Esto es primera vez que pasan los packs que he abierto. Una sola carta nueva en tres. Esto no es posible. Yo creo que sí voy a acabar comprando otros 10. Y ni así voy a poder completar una colección. Vamos, no hay épica aquí. ¿Qué pasó? Ok, tengo dos. En este arco ya me había salido. Ok. Tendré que hacer como una especie de selección. Yo creo que sí voy a abrir 30 packs. Los voy a abrir rápido, gente, porque tampoco quiero que dure mucho el video. Y quiero luego checar cuáles son los que nos hicieron falta. Y lo vamos a checar en la personalización. Bien, ahí viene la épica que no se ha repetido. Bien, ornamental. Entonces ya tengo 3 de 5 de los ornamentales. Creo que los ornamentales están muy completa. Me hará falta la Hammerbust y el Enforcer del ornamental. Entonces, vaya, no me salió ninguna. Primer pack todo repetido. Eso quiere decir que ya estamos teniendo bastantes. O bueno, casi todas las armas. Bien, ahí viene una épica. Lancer ostentoso. Perfecto. No me ha salido ninguna épica repetida, que eso es bueno. Vamos a darle. Aquí viene otra épica. Bien, vistoso. Y no me ha estado saliendo. La Enforcer no me ha salido ninguna. Ninguna de las tres versiones me ha salido. Y eso no está tan cool. Vamos a abrir 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a abrirlos rápido, así, gente. Bum, 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 bim, bam, bam, bam. Ok, no tenemos épica. Ay, ya voy a empezar a ver muchas repetidas y esto, gente, me va a doler, güey. Siempre es un problema completar cuando son armas de colección. Oh, no me había salido esta marca, bueno. Ahora sí que solo nos importan épicas. Y yo creo que me inclinaría ya que me salgan las épicas, pero de la ornamental, porque va a ser imposible, güey, completar definitivamente las colecciones de armas. O sea, épica, güey. Triste si en estos 10 packs no me sale ni siquiera una épica. Más triste si me sale y es repetida. ¿Me entienden? Pa. Pura poco común. ¿Qué les digo, gente? ¿Qué les digo? Viene la épica. Y repetida, ándate a la chingada. Maldición, güey. Bam, 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 bam. No. No, gente, va a ser imposible ya ni checar las armas. Ok. Really. A ver, gente, después de que vean este video, váyanse a mi cuenta de Twitter porque no quiero hacer muy largo este video, va a ser cansado. Y chequen, les voy a postear tres imágenes que son como mis colecciones. Mis colecciones de vaya, que es todo lo que pude conseguir en. De las colecciones, ¿no? Les voy a poner así como todos los skins que pude conseguir de las tres colecciones y cuántas de cuántas. Y pues a ver, gente, a ver si ustedes tuvieron más suerte que yo. Aunque estos skins nadie los va a superar.
Los skins de medianoche, la verdad, es que están increíbles. Yo estoy muy triste porque no pude conseguir uno. Que fue la Overkill. La verdad es que no la conseguí. Porque esa mamá de la horda nunca me salió. Nah, sí están chidas, ¿eh? Sí están chidas. Y pues bueno, gente, me dejarán en los comentarios cuál de las tres colecciones es su favorito. Si pudieron conseguir alguno. Y pues yo les compartiré por Twitter mi suerte. O bueno, cuántas pude conseguir. Vean, de estas tengo seis, güey. ¿Cómo es posible que te salga? Esto, gente, es la prueba de mi suerte en los packs baratos. Pura pinche repetida. ¿Cómo verga voy a tener seis lances épicas repetidas? Te puedo asegurar que esa colección ni siquiera la tengo completa. No tengo el Zion. Ese Zion nunca me salió. Perro desgraciado. Pero pues bueno, gente. Like si les gustó el video. No se olviden dejar un comentario sobre todo lo que les pregunté. Y obviamente no se olviden suscribirse al canal si no están suscritos para ver más videos de The Gears of War 4. Que yo estaré cazando estas armas para poderles traer una carrera armamentística. Y no crea que se me ha olvidado. Se viene el video de Krauserito, se viene el video del negro. Se viene un video especial hablando sobre la Hammerbus. Que va a ser muy importante que ustedes vengan, comenten y dejen su opinión. Porque hay que arreglar esa pinche arma de una vez por todas. Así que, gente, sin más que decir, nos vemos hasta la próxima. Chau. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal. Y si ya estás suscrito, no te olvides de picarle a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un video.